Estas son las noticias de este día. La Comisión de Justicia solicita información al alcalde de Machala respecto al agua con arsénico. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado solicitó al alcalde de Machala, Darío Macas, información sobre la contaminación del agua con arsénico. Esto en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, luego del análisis de las denuncias ciudadanas sobre la presencia de arsénico en los pozos de agua de la ciudad. Qué terrible esta situación que está pasando nuestra querida Machala. Y en las noticias, lo que tenemos a continuación es el detalle de este tema. El alcalde Darío Macas deberá entregar un informe con un documento respecto a las acciones adoptadas tendiente a la remediación ambiental y sanitaria por la presencia de arsénico, de manera especial respecto de los pozos González Rubio y Urceza. Asimismo, remitirá copia certificada de los siguientes documentos: número y documentación de todo proceso de contratación de ejecución de obra para la construcción de los pozos González Rubio y Urceza, monto total del valor ejecutado dentro del contrato de ejecución de obra para la construcción de los pozos en referencia. La comisión también le pidió el informe técnico respecto del estado actual de los dos pozos, que explique si la suspensión del servicio de distribución de agua potable dispuesta por la Agencia de Regulación y Control de Agua ha sido levantada y si han sido superadas las causas por las cuales la agencia dispuso la suspensión del servicio de distribución de agua potable. Los asambleístas por el oro Johanna Moreira y Darwin Pereira, que han venido fiscalizando la contaminación del agua con arsénico y han mantenido reuniones con los afectados, expusieron ante el Pleno de la Asamblea esta problemática que se vive desde hace 2 años, según indicaron.